Queridos amigos, muy buenas tardes. Es para mí un gusto saludarlos de nuevo en este webinar que hemos preparado para poder estar actualizados, para estar cerca y para seguir uniendo a Latinoamérica. Hoy me siento muy feliz de percatarme que existen formuladores, científicos, empresarios, investigadores, gerentes y colaboradores de empresas que no solo están buscando ofrecer a los clientes productos de calidad, excelentes y que estén disponibles, sino que también están pensando en el cuidado del medio ambiente y del mundo. Personas que son responsables de las consecuencias de lo que estamos haciendo hoy. Y por ello para mí es un privilegio darle la bienvenida a quien hoy nos compartirá un poco de su amplio conocimiento. Alguien que para mí es una de las personas que muestran la esencia de FELASC y que cumple con todos los requisitos y muchos más de lo que les he comentado. Le damos la más cordial bienvenida entonces en este webinar y antes de empezar, vamos a leer las reglas de nuestra actividad y posteriormente los dejo con Daniela. En nuestras reglas encontramos que los micrófonos y cámaras deberán permanecer silenciados para evitar interrupciones. Las preguntas deben realizarse por medio del chat que va a estar habilitado durante toda la conferencia. Las preguntas que envíen al chat las responderá la charlista al finalizar la presentación y las que no sea posible las podrán encontrar muy pronto en la web de FELASC. Los dejo con Daniela Torres, presidente de la Asociación Argentina, para que por favor nos presente a nuestra conferencia. Bienvenida, gracias. Gracias, Ana Regina. Bueno, bienvenidos todos. Muchas gracias por participar de este webinar de Cosmética Verde. Mi nombre es Daniela Torres, así como lo dijo Ana. Soy farmacéutica, presidente de la Asociación Argentina de Químicos Cosméticos. Y es un placer para nosotros darle la bienvenida a la doctora Claudia Groisman. Claudia es farmacéutica bioquímica egresada de la Universidad de Buenos Aires en Argentina, química cosmética egresada de la Asociación, docente de posgrado de producción cosmética en la Universidad de Buenos Aires, docente de la Asociación Argentina y, lógicamente, de FELASC ahora, expresidente de la Asociación, presidente del comité organizador del 26º COLAMIC, que es en Argentina, en Buenos Aires, en el 2023. Así que los esperamos a todos, por favor, vayan agendándolo. Y socia gerente de Ecoderm SRL. Bueno, Claudia, muchas gracias por aceptar este desafío. Y te damos la bienvenida. Gracias. Bueno, la verdad es que estoy como emocionada de la presentación de mis dos colegas, que son fruto de este vínculo hermoso que tenemos de hermandad latinoamericana, de habernos podido conocer en congresos y en eventos presenciales, y pero que ahora les sacamos el jugo y podemos vernos con todos ustedes, imaginando de dónde están, porque solamente tenemos que imaginarnos y tener la posibilidad de acercarnos, de compartir pasiones, conocimientos, de una manera totalmente, digamos, sin ningún tipo de tendencia, solamente por la pasión que nos acompaña a todos de la química cosmética. Así que bueno, me dieron el honor de hoy abrir este seminario, este webinar sobre cosmética verde, que, digamos, he venido estudiando y capacitándome desde hace más de 7 años, cuando en la Argentina la verdad que había poca información. En el mundo no, en el mundo estaba mucho más adelantado el tema, pero en nuestro país era muy difícil todo, sobre todo conseguir las materias primas. Poder hacer entender el concepto al público, incluso hasta en los colegas, de pronto se tomaba con mucha duda sobre las bondades de este tipo de propuesta. Lo que yo pretendo en esta horita que estemos juntos es compartirles lo que pude aprender en este tiempo, sin tratar de convencer a nadie de que esto es bueno o que esto es malo. Es una opción que tenemos dentro del mundo de la química cosmética y a través de mi pasión espero convencerlos de que es un camino interesante para abordar. Complejo, pero muy interesante. Así que bueno, ahí tienen mi mail,
que es claudio@gmail.com, para que si nos quedamos cortos de tiempo, me puedan escribir a partir de todas las dudas que surjan de hoy y de otras que puedan surgir, ¿por qué no? Somos hermanos latinoamericanos y con mucho gusto voy a tratar de darles la mano que pueda o ayudarlos desde mi lugar en resolver alguna duda. Así que empezamos con la próxima placa. Bien, ¿por qué me proponen hablar este tema? ¿Por qué tantos estamos hablando de cosmética verde en Latinoamérica y en el mundo? ¿Será por curiosidad que están hoy aquí? ¿Será porque entienden que esto ya no es una moda, sino que es una tendencia? ¿Será porque todos están viendo que hay que tomar conciencia sobre las cosas que estamos dejando en nuestro medio ambiente, las cosas que desechamos, las cosas que desbastamos para usarlas, para utilizar un ingrediente cosmético? Si ustedes tienen alguna otra curiosidad, alguna otra definición que los impulse a estar hoy aquí, bueno, anótenlo y me gustaría que también dentro de las cosas que compartamos me digan, a mí Claudia me interesó tu charla, ¿por qué? Y aportamos esto. Aquí la imagen es el planeta y la naturaleza, tratar de buscar ese equilibrio que lo hemos perdido. La próxima. Bueno, a lo largo de esta presentación vamos a tratar de aclarar algunos conceptos. Por ejemplo, ¿qué es la cosmética ecológica, verde, bio, que se denominan de distinta manera? ¿Qué beneficios puede traer la cosmética verde al ser humano que lo usa y al medio ambiente? ¿Cómo lo distinguimos? ¿Qué certificaciones hay que cumplir y por qué hay que cumplir con algunas certificaciones? ¿Dónde conseguimos los insumos? ¿Son los mismos proveedores? ¿Son proveedores específicos? ¿Qué les tenemos que pedir? Y además, ver el panorama mundial. ¿Cómo está este tipo de cosmética, esta clase de cosmética inserta en el mundo? La próxima. Bien, ¿por qué está en auge en el mercado? Esta no es una placa nueva, es una placa que ya la vengo mostrando hace muchos años, pero que está vigente, por eso la vuelvo a poner. Dice, aparecieron en los medios de comunicación noticias acerca de los daños que a la salud le traen algunos ingredientes utilizados en cosmética. Ese daño puede ser a corto, puede ser a mediano plazo, pueden ser ingredientes que llamamos controvertidos. Y digo que todavía está vigente porque tal vez en el corto plazo podamos todavía vislumbrar un poco más esto. Y realmente en el día de ayer tuve un seminario muy interesante sobre genómica en cosmética y donde a través de microchip de ADN se pueden estudiar qué tipo de genes se disparan, se despiertan frente al estímulo de un ingrediente cosmético. Todo lo que nos apliquemos sobre la piel genera una respuesta. Y lo podemos poner a prueba, simplemente con una caricia, cómo eso libera endorfinas. Cuando una fragancia inhalamos, sea de un aceite esencial, de un perfume, la respuesta que genera a nuestro ser íntegro. Entonces, no podemos descartar el efecto que provoca cada ingrediente de la formulación cuando lo aplicamos sobre nuestra piel, sobre nuestro cuero cabelludo, sobre nuestras uñas. La próxima. Este es un review de un dermatólogo que muchos de ustedes conocerán, que es Enzo Berardesca, y que él hablaba sobre la piel sensible, algo que también estamos viendo a nivel mundial, que los dermatólogos cada vez revelan que está más en aumento. La piel sensible es una condición de una hiperreactividad cutánea con factor medioambiental. O sea, hay una interacción entre el medio ambiente que rodea nuestra piel, entre lo que nos estamos aplicando y la respuesta exagerada que nuestra piel le da a la aplicación
de ese producto. Repito, la piel y el cuero cabelludo. Los individuos que experimentan esa condición reportan reacciones exageradas cuando están en contacto, y aquí está la curiosidad, ciertos cosméticos. Entonces, Enzo Berardesca empieza a notar que tenemos que tener mucho cuidado con los ingredientes cosméticos que estamos aplicando y que lo relaciona directamente con esas reacciones de piel sensible. ¿Y cómo lo revela el paciente, el usuario? Con picazón, con quemazón, con ardor. La próxima. Entonces, vamos a encontrar que en el mundo hay un montón de términos relacionados que de pronto nos marean al momento de definir qué producto queremos desarrollar, qué producto queremos comprar o qué producto estamos comparando. Está la cosmética natural, está la cosmética verde, que es lo que estamos hablando hoy, que es verde porque nos remite a la naturaleza, la cosmética bio, como la llaman en España, la cosmética ecológica, la cosmética orgánica. Todos son términos relacionados, todos tienen que ver con la propuesta de hoy, que es cosmética verde. Todo tiene que ver con el mismo origen y las mismas restricciones. La próxima. Y fíjense la cantidad de sellos que podemos encontrar en distintos productos, tratando de llamar la atención del consumidor y tratando de demostrar que el contenido que está en ese producto es distinto al resto. La próxima. Bien, entonces, ¿qué es un producto cosmético ecológico? No sé si todos ustedes ya tienen esa respuesta. Anótenla antes de que terminemos la charla para ver si cuando terminamos lo que ustedes ya tenían hoy como premisa coincide con todo lo que vamos a ir viendo a lo largo de la charla. La próxima. Bien. Lo importante es entender que no hay una definición estandarizada de qué se entiende por una cosmética natural. Sí podemos decir que va a tener dentro de sus ingredientes productos que van a venir de origen natural. Ya sea vegetal, como ser aceites esenciales, puede ser obtenidos a partir de flores, de frutos, de aceites. Puede ser a partir de un origen mineral, por ejemplo, las aguas, las arcillas, la sal marina. O puede ser de origen animal, por ejemplo, la cera de abeja, la jalea real. Todo esto utilizado con productos químicos específicos, que tenemos restricciones para usar, y también la restricción de la experimentación en animales vivos. Sabemos que en Europa no está permitido el testeo en animales, no así, por lo menos en Argentina. Entonces, cuando obtenemos para utilizar un ingrediente de origen animal, sepamos que hay en la formulación natural restricciones para los que quieren usar, por ejemplo, una línea natural y vegana. Pero como ingrediente podemos considerarlo que forma parte del reino de la cosmética natural. La próxima. ¿Qué diferencia hay entonces entre un cosmético natural y orgánico o biológico? Son definiciones que vamos a ver a lo largo de la charla que tienen que ver mucho con porcentajes de esos ingredientes. Para esto, la ECOCERT y la IMOCONTROL, que ahora IMOCONTROL pertenece a ECOCERT, diferencian entre un cosmético natural y orgánico. Es aquel que va a tener un 95% de sus ingredientes naturales o de origen natural. Y contienen un máximo de 5% de ingredientes que no sean de origen natural y que pueden ser sintéticos, pero hay una lista de sintéticos permitidos.
A veces ese 5% de ingredientes sintéticos se aceptan cuando no hay un isotipo en el mundo natural. No tenemos un reemplazo, entonces lo podemos incorporar. Cuando hablamos de cosmética orgánica o biológica, ahí tenemos también un 95% de ingredientes vegetales, pero ahí el origen no es solamente natural, sino natural certificado orgánico, o sea, de un cultivo orgánico. Y un 10% de todos sus ingredientes son sí o sí certificados orgánicos. Y un cosmético natural, este que tiene al menos un 50% de sus ingredientes vegetales certificados orgánicos y un 5% del total de sus ingredientes son certificados orgánicos. Aquí con el término cosmética natural surge una de las grandes confusiones y sobre todo uno de los grandes problemas que vienen con el marketing, ¿no? Porque tenemos que distinguir entre un cosmético 100% natural, donde toda su formulación es de origen natural, toda, conservantes, los activos cosméticos, el vehículo, la fragancia, si tiene colorantes, del que es cosmético con ingredientes naturales. Ahí tenemos nuevamente una confusión para el consumidor. O sea, el que formula puede formular un cosmético natural, se da su licencia de los porcentajes y no puede poner, obviamente, en su etiqueta que sea 100% natural si no cumple con esto. Ahí depende cada país cómo sea la reglamentación. Aquí en ANMAT, para poder poner 100% natural, 100% natural, tenemos que demostrar, al hacer la aplicación ante ANMAT, que todos los ingredientes son de origen natural. Si no, no podemos poner nada. Entonces, tengamos presente, para no confundir al consumidor, pueden desarrollar un producto que esté en el término medio, que por el pronto solamente haya reemplazado, por ejemplo, los conservantes, y el resto de la formulación sea con algunos ingredientes naturales, pero nunca va a ser el cosmético 100% natural. Espero que quede claro esta diferencia. La próxima. Y aquí tenemos también un esquema como más simple sobre lo que hablamos de cosmético natural, un mínimo de 95% de los ingredientes es natural o de origen natural, y 5% restante puede ser de síntesis, incluidos los conservantes y sustancias auxiliares. Y 5% del total de los ingredientes viene de una agricultura biológica o orgánica. En cosmético natural y ecológico barra orgánico, entonces tiene 95% de los ingredientes naturales o de origen natural, 5%, igual que el otro, de conservantes y sustancias auxiliares, y 10% del total de los ingredientes viene de la agricultura biológica u orgánica. O sea, la diferencia es simplemente un porcentaje del origen de estos ingredientes en la fórmula final. La próxima. ¿Cuáles serían las preguntas frecuentes entonces? ¿Qué ingredientes no se pueden usar? Y ahí nos vamos a ir a las certificadoras y a las Cosmos Standard, por ejemplo, o a las ISO que nos dicen qué productos podemos usar y no. Otra pregunta frecuente es, bueno, pero ¿qué público sigue? Yo, a ver, voy a investigar si voy a desarrollar o no esto. ¿A quién le interesaría este tipo de productos? Por supuesto, ¿qué beneficios traen a la piel? Porque si no, pensaría que solamente moda. ¿Qué diferencia entre natural y con ingrediente natural? Que es lo que les decía, que es un tema que ver con porcentajes en la fórmula final. ¿Y qué es un cosmético orgánico? ¿Y cómo lo comunico? ¿Cómo comunico yo que lo que estoy vendiendo es un producto orgánico? La próxima. Bueno, cuando hablamos qué ingredientes no puedo usar, hablemos de estos ingredientes controvertidos, que la cosmética natural, la Cosmos Standard, nos dice, estos no los usen.
porque están sospechados, porque pueden producir algún tipo de irritación, y hasta que no se demuestre lo contrario, están en la lista de los no permitidos. Por ejemplo, los parabenos, por ejemplo, el formol, los ftalatos, que son plastificantes, que los encontramos en los esmaltes de uña, en la cosmética de color, muchas veces forman parte de algunas fragancias, los disruptores hormonales, los solventes no naturales o derivados del petróleo, el lauril sulfato de sodio, que son los tensioactivos sulfatados, pero vamos a aclarar bien en la placa que sigue cuáles, o sea, por qué esto que muchas veces se pone etiquetas sin sulfato, deberíamos discriminar para no confundir, ¿no es cierto?, al consumidor qué significa sin sulfato. ¿Sin todos los sulfatos? No, ahora lo vamos a ver en la próxima placa. Siliconas, parafinas, propilenglicol, la cosmética natural y orgánica usa butilenglicol, perfumes y colorantes sintéticos, ingredientes controvertidos o irritantes. Sobre todo lo que sea irritante para la piel, esto no se puede utilizar. Tampoco nanopartículas, por ejemplo, y hay una lista importante de ingredientes que no se pueden, que están perfectamente detallados en la Cosmos Standard, como podemos saber. La próxima. Yo traje como ejemplo lo del sulfato, porque sabemos que el mercado está inundado de productos que por poner sulfat free, el cliente, el usuario, cree que, esto está bueno. Vamos a discriminar cuál. Por ejemplo, el sodium lauret sulfato no es muy irritante. O sea, aquí la discriminación no es por el grado de irritación per se, pero tiene un origen petroquímico. Ahí ya no lo podemos usar. Se extrae a partir del coco, pero por un proceso que se llama etoxilación. En este proceso de etoxilación para obtener el lauret sulfato de sodio, hay un subproducto que son los 1,4-dioxanos, que son trazas, que son difíciles de poder cuantificar. Entonces, este ingrediente que es cancerígeno, la cosmética natural y orgánica no lo incluye dentro de los permitidos. La próxima. Ahora bien, el sodium cocosulfato, que tiene sulfato, proviene del coco, se obtiene por una reacción que es la sulfatación, no se producen dioxanos y por lo tanto este ingrediente sí se puede usar. Entonces, podemos poner la fórmula sodium cocosulfate, ser un producto no irritante, ser un producto natural y sin embargo tiene sulfatos. O sea que cuando comunicamos estaría bueno comunicar por qué tiene o por qué no tiene. Y la próxima, el sodium lauril sulfato se obtiene del aceite de coco también, pero es irritante. O sea, este no se usa. O sea, es un tensioactivo que limpia muy bien, pero barre con la barrera lipídica, afecta al microbioma cutáneo, entonces la cosmética natural y orgánica no lo usa. Espero que con esto ejemplo de los sulfatos quede claro. Bien, ahora cuando hablamos que tiene que ser de un cultivo orgánico, ¿a qué nos referimos? Son territorios donde lo que se cultiva está libre de agroquímicos. No se usan ni semillas ni plantas transgénicas, o sea, son los que es no GMO, no genéticamente modificadas, simplemente porque no estamos manipulando la genética de esa planta para obtener un beneficio. Por ejemplo, en el caso de girasol, alto oleico. Y también tampoco se pueden usar fertilizantes artificiales, sino se usan compost. O sea, todo lo que podemos entrar dentro del reciclado de la naturaleza y generar un ciclo que se va cerrando dentro de lo que la naturaleza le ofrece.
Es muy importante tener esto en cuenta y es por eso que cuando vienen las certificadoras a comprobar que el campo que esté cultivando girasol, oliva, rosa mosqueta, todo lo que podemos obtener como ingredientes de origen vegetal, provenga de un campo con estos cuidados. Y cuidan no solamente este territorio, sino por supuesto en los alrededores, porque el agua puede arrastrar, ¿no es cierto?, el agua de ríos o de riego, de cultivos que estén vecinos y que tengan pesticidas o agroquímicos. Hace muchos años nos habían comentado una anécdota con el algodón, que también por glifosato estaba contaminado, y por más que el cultivo había sido cuidadoso, había resto de glifosato y no se pudo vender como fuente para obtener un textil orgánico. La próxima. Entonces, la agricultura ecológica, orgánica o biológica, como dijimos, el recurso natural debe crecer sin ningún tipo de químicos sintéticos ni genéticamente modificado. Ahí tenemos la imagen de esos avioncitos que riegan con fertilizantes, con pesticidas, y bueno, todo eso pasa a la planta crece en esas condiciones, y esas trazas de esos ingredientes tóxicos pasan al extracto que nosotros vamos a utilizar en nuestro producto y de alguna manera también a nuestra piel. O sea, por eso es terminante. El cultivo no debe tener ningún tipo de estos ingredientes. La próxima. Bueno, ahora, ¿qué beneficio nos ofrece la cosmética natural? ¿Por qué es importante tomar la decisión a conciencia de por qué yo me volcaría a hacer productos de esta característica? La próxima. Bueno, como les había dicho que en la clase que vimos el otro día de cosmética y genómica, es interesantísimo todo lo que se viene en investigaciones en el mundo para poder mostrar realmente la eficacia y todos los pasos que se llevan a cabo cada vez que colocamos un ingrediente y le damos un claim. Vamos a probar con estos microchips de ADN cómo sería el camino donde realmente un hialurónico podemos mostrar cómo actúa una vitamina C, etc. Pero cuando todos esos productos que aplicamos sobre la piel son además productos que son similares a nuestra piel por el origen natural, porque provienen de plantas que tienen una organización celular muy parecida a la nuestra, vemos que la respuesta obtenida realmente es muy buena. El producto, el extracto en su totalidad, tiene un montón de subproductos, polifenoles, azúcares, hidrato de carbono, todos ellos en conjunto reaccionan con nuestros distintos receptores y dan respuestas muy apropiadas, y se ve cómo se estimula esa regeneración que estamos queriendo provocar, esa cicatrización, esa reparación. Además también se logran texturas muy biocompatibles con la estructura de nuestra piel a partir de un portfolio de ingredientes que hoy tenemos en nuestro alcance, ya que se traen un montón de materias primas. Ya no, esto no es lo mismo como hace 7 años en nuestro país, donde era muy difícil poder hacer una formulación completamente natural. Hoy, por suerte, ya tenemos un montón de ingredientes para poder elegir y cada vez hacer fórmulas más exquisitas, si se quiere. Lo mismo los aromas, estamos restringidos porque todos tienen que ser naturales, pero se hacen blend naturales muy agradables para el olfato. También reducimos con este tipo de consumo de productos todo lo que tenga que ver con el medio ambiente, porque como vamos a ver más adelante, también se regula sobre los envases, sobre cómo tenemos que
por ejemplo, los recaudos con todo lo que es personal, ser humano, los trabajadores, las condiciones. Y bueno, y si esto también, digamos, el que genera una cosmética natural, también tiene la premisa del no testeo en animales. O sea, no utilizamos materias primas que se haya sacrificado un animal para una irritación dérmica, para una irritación ocular. O sea, se transmite esta experiencia a seres humanos que, por supuesto, reciben un honorario, un beneficio económico por testear productos, saben a lo que se someten, y también tenemos el in vitro, que cada vez se va perfeccionando más. Así que todo esto tiene que ver con cuál sería el beneficio de la cosmética natural en el mundo actual. La próxima. ¿Cómo lo distinguimos? Bueno, claramente el usuario lo va a distinguir por los ingredientes. Tiene que aprender a leer los ingredientes tal cual están. Tienen que estar de una manera transparente, clara. Y algunos sellos, bueno, yo acá no tengo, sí tengo para puntear. ¿Ven? El 99% de ingredientes naturales. Como nosotros le decimos a el usuario cómo es la conformación de la fórmula. La próxima. Bueno, hay muchas líneas en el mundo que tienen cosmética natural. Hay góndolas enteras de productos en farmacias, en perfumerías, en supermercados, en tiendas especializadas en cosmética natural. Y realmente, para el usuario, ya les digo, se hace difícil. Encontrás muchas marcas que dicen cosmética natural, sin decir mucho al respecto. Algunas tienen productos con conservantes que no son los permitidos, otros tienen algunos ingredientes derivados de petróleo, o sea, no cumplen con los requisitos 100% de la cosmética natural. Por eso es importante instruirse y saber seleccionar. Esto es lo mismo que le sucede al celíaco. Cuando el celíaco va a comprar un producto, ellos están entrenados en distinguir cuáles son los ingredientes que no pueden usar. Y no solamente con el sello de Zintac, para ellos es una tranquilidad. También aprendieron a leer. O sea que es importante que seamos transparentes al comunicar lo que el producto tiene. Y ser transparentes. Si mi producto no es 100% natural, bueno, decir las bondades que tiene y destacar y no ocultar el ingrediente que no lo cumpla. La próxima. Esto viene de una consultora que es conocida por todos, donde destacó cuáles son las marcas de cosmética natural y cuáles las que no. Algunas se anuncian que son líneas naturales, pero tienen sus ingredientes que no cumplen estas premisas, algunos ingredientes no están permitidos, y es, por ejemplo, Apivita, Aveda, Biologic Research, Bottega Verde, Clarín, L'Occitane, Monde Canateur, The Body Shop, Origin y Roger. Todos ellos tienen ingredientes naturales, pero no es una línea completamente natural. A veces sacrifican, digamos, la formulación por poner un ingrediente que les resulta mejor como claim, como sensorialmente, o porque hay una molécula que está de moda y la quieren incluir en la línea. La próxima. Pero sí, hay muchas marcas que sí cumplen. Y tenemos aquí Alga María, Alfa Nova Bebé, Bema Cometici, Benecos Natural Beauty, Bentley Organic, Biofa Organic, Boho Cosmetic, Carelia, Cartier. Fíjense, 45 años que esta marca está en el mundo. Coslis, 20 años en el mundo. Green People, Lili Polo, que esta parte es vegana. Naobei, Natura Sibérica, Oma Gernudi y Weleda. La próxima. Y cuando yo decía que esto no es una moda, sino es una tendencia del mundo,
comparto con ustedes algunas fotos obtenidas de cuando viajaba y tenía el placer de meterme en un montón de lugares y sorprenderme con estas vitrinas enormes. Fíjense, si pudiéramos mirar en detalle la cantidad de líneas que hay por estante, todas con, ahí ven, natura cosmética, naturales, ecológicos, vida sana, o sea, dentro de la, digamos, de la paleta de propuestas, sabemos que si yo quiero algo con esta tendencia, los voy a encontrar en esos lugares. Luego decidiré como consumidor si lo que yo quiero es algo que tenga un ingrediente natural o que sea orgánico. Bien, como consumidor voy a tratar de discernir entre uno y otro. La próxima. También vemos que esto surge como una necesidad. Hace 30 años surgió como necesidad el movimiento Slow, que fue el previo al de la cosmética natural, que era el de bajar un cambio, de disminuir las emanaciones de combustibles, tratar de consumir otro tipo de alimentos, y esto abrió la puerta a la cosmética también. Y así surgieron sociedades que protegen, que defienden el tipo de propuesta de cosmética natural, y también van por digamos, cambiar el concepto de envejecimiento cutáneo por el de pro-age o el de well-aging, que tiene que ver con un envejecimiento sano, o sea, tratar que la piel vaya detoxificándose, que vaya eliminando sustancias que de pronto no sean tan biodegradables, colorantes que de alguna manera cuando no se biodegradan pasan a los ríos y contaminan la flora, la fauna, o sea, el capítulo sigue mucho más allá que lo que nos aplicamos sobre la piel. Y el equilibrio entre el bienestar, de vernos bien, del well-aging, de la salud y de la belleza que emana un cuidado de la piel y del cabello. La próxima. Bueno, también tiene que ver entonces con los cambios de estilo de vida, que incluye a todos, o sea, al vegetariano, al naturista y al ecologista. Todo esto acompaña este proceso y este cambio que se fue dando. La próxima. El perfil del consumidor que sigue este tipo de propuestas, tenemos profesionales de la salud, que cada vez hay más que cambian procedimientos invasivos por procedimientos naturales, los que consideran que la cosmética natural es más segura, los que lo toman por una elección de vida, los que consideran que es más inocua, los que lo siguen por un tema ecológico, porque lo relacionan con el medio ambiente, y otros porque es moda, pero yo diría barra tendencia. La próxima. Bien, entonces, como dijimos, esta soy yo hace muchos años frente a un, fíjense cómo cambió la propuesta, esto era hace más o menos 5 años, había muchos productos, estos en Estados Unidos, pero hoy esto ya está allá en el mundo mucho más. Y era ahí seleccionando qué producto era natural, qué producto era orgánico, ver cuáles eran las diferencias, cómo lo comunicaban, cómo era el etiquetado. La próxima. Nuevamente, y para redondear, pero ya lo hablamos, sobre los porcentajes que distinguían entre el orgánico, el natural, las cantidades mínimas de ingredientes de origen natural para considerarse, pero ya lo dijimos. Vamos a la próxima. ¿Qué dificultades tienen, no sé cómo es la audiencia, pero si acá hay muchos formuladores, qué dificultades tienen al momento de formular? Primero, definir qué tipo de producto quiero. O sea, yo me voy a centrar en que mi producto sea 100% natural con ingredientes orgánicos. Bueno, voy a tener que buscar las materias primas que representen eso que yo quiero. Yo simplemente quiero aggiornarme y empezar a cambiar algo de las formulaciones y poner algún ingrediente natural. Bueno, elegiré qué productos naturales voy a incluir, qué productos voy a sacrificar. Por ahí empiezo a cambiar el tema de los colorantes, de los perfumes.
No me animo todavía a cambiar ciertos conservantes, capítulo muy importante, lleva mucho tiempo el definir la fórmula conservante. Antes teníamos los parabenos que nos cubrían casi todo y resistían casi todo. La cosmética natural requiere de una investigación fórmula por fórmula para ver cuál es el combo de conservante que pasa todos los challenge tests que nosotros necesitamos que pasen. Porque la cosmética natural también le exigimos que tenga 2 años de validez como la cosmética tradicional, a partir de su momento de elaboración. Por lo tanto, la exigencia es la misma y la calidad del ingrediente tiene que estar a la altura de las circunstancias. ¿Bajo qué limitaciones voy a formular? Bueno, voy a querer certificarlo, entonces voy a buscar esa certificadora que me exige para yo ya ir formulando con todo lo que implica cumplir ese requisito. Entonces voy a seleccionar las materias primas. Hoy, por suerte, tenemos todos los proveedores, tienen su portfolio de materias primas que son certificadas, naturales u orgánicas, y uno va armando el rompecabezas para poder crear. También, ¿qué voy a comunicar? Entonces, aquí pasa muchísimo por la transparencia del elaborador hacia el cliente. Es decir, no quiero engañar. Si yo, vuelvo a repetir, quiero transmitir que mi producto es 100% natural y orgánico, busco la manera legal para poderlo comunicar. ¿Y bajo qué normas voy a producir? Obviamente, Cosmo Standard, EcoCert, ISO, eso también es parte de la elección que el formulador va a tener. También tiene que ver con a qué mercado voy dirigido. Si es un mercado muy exigente, voy a tener que hacer los más altos índices. Si es un mercado que no exige tanto, puedo bajar mis estándares y de pronto sacrificar el tema de la certificación, pero yo comprometerme con cumplir con todo. La próxima. Bueno, la restricción entonces no pasa solamente por la materia prima que voy a elegir, sino también por el tema del testeo en animales y de los envases y embalajes. Solamente podemos utilizar vidrio, PET, o hay otros plásticos también biodegradables o reciclables, que son los que nos permiten el aluminio, y esto es muy importante, en la elección de un packaging primario y tratar de prescindir del packaging secundario, salvo que cumpla una función muy importante, pero si no, si es solamente informativo, es realmente preferible prescindir de él. Y en todos los pasos que vamos a comunicar, tratamos de sumar escalones hacia lo mejor que sea, no solamente para piel, sino para el medio ambiente. Este es el escalón mayor al que vamos subiendo. La próxima. Las definiciones de, entonces, ingrediente natural, como dijimos, puede ser de origen vegetal, animal o mineral. Marino, que es un ingrediente directo y sin ser transformado. Y se obtiene también mediante un procedimiento físico o de producción agrícola que también está definido por la Cosmo Standard. O sea, no todos los procesos, las reacciones físicas o químicas están permitidas. Sobre todo las que ahorren energía o las que no den un residuo tóxico son las que no podemos usar. La próxima. ¿Qué producto sería certificable? Bueno, yo antes había hablado sobre el algodón para telas, o sea, una tela que proviene de un algodón, de una oveja que ha sido criada con alimentos orgánicos, que no tiene ningún tipo de contacto con agroquímicos, con pesticidas, que se esquila de una manera natural, sin violencia. Bueno, ese algodón puede ser materia prima certificable para hacer telas de algodón orgánicos. También, por supuesto, todo lo que sean los cultivos vegetales que vienen de un cultivo con estas características, la caña de azúcar, o sea, todo aquello que tiene, que se puede hacer un seguimiento
desde su origen hasta donde llega para hacer la producción, puede ser certificable. La próxima. ¿Y cómo serían los puntos de partida? Para recibir una certificación de un producto natural, orgánico, vegano, tenemos que ver entonces qué certificadoras en el mundo hay y a cuál me interesa certificar porque el mercado me lo pida. Estas certificadoras van a estudiar el origen de esa materia prima, van a ver el grado de toxicidad o no dentro de todo el proceso, el grado de biodegradabilidad, qué reacciones de síntesis se tuvieron en cuenta, cómo fueron los procesos de producción. Hay líneas en el mundo, por ejemplo, que su fórmula por ahí no es 100% natural, pero apuestan a todo lo que es la trazabilidad de la huella de carbono y, bueno, y consiguen el liderazgo a partir de ello, o sea, de un producto que tiene ingredientes naturales, pero que hace mucho foco en el medio ambiente. La próxima. Bueno, y lamentablemente tenemos muchas regulaciones para formular productos naturales. Hay muchas certificadoras, cada una tiene prácticamente los mismos requisitos y exigencias, distinta accesibilidad al productor y distinto origen. O sea, algunas son europeas, otras son americanas, otras son latinoamericanas. Vamos a ir viendo. La próxima. Aquí tenemos todas las que hay. ECOCER, BioInspecta, BHIH, The Soil Association, COSMEBIO, COSMEGI, BIOLOGY, NATRU, BioVida Sana. Un montón, cada una ven de Francia, de Suiza, de Alemania, Reino Unido, de Italia, de Bélgica, etc. Como esto nace en Europa, por supuesto las que más hay son en Europa. La próxima. Tantas hay que hay 20 certificadoras en Europa y 30 certificadoras a nivel mundial. La próxima. La Unión Europea es muy clara para alimentos, o sea, está muchos años adelantada y tienen más claro los conceptos y las restricciones. Para cosméticos no está tan clara la Unión Europea. Tiene sustancias permitidas, sustancias prohibidas, etc. Y por eso han surgido las certificadoras privadas, que por supuesto dicen, no tienen fines de lucro muchas, pero tienen un arancel muy alto, sobre todo para empresas pequeñas, en estos momentos en euros y cada 2 años hay que volver a certificar. La próxima. En Estados Unidos es distinto, aquí se regula a través del Departamento de Agricultura, es la USDA Organic, ellos no tienen el concepto de natural y buscan que el 95% de los ingredientes procedan de agricultura orgánica. A partir del 95% ellos le dan el sello de USDA Organic para sus usuarios en el territorio americano. La próxima. Tienen el 100% orgánico, el orgánico y el con ingredientes orgánicos. O sea, no hay un producto que se clasifique como natural y todo tiene también que ver con porcentajes. La próxima. Y aquí tenemos el logo de USDA Organic. Acuérdense que hasta el 70% yo puedo poner que tiene ingredientes orgánicos. Menos de eso, aunque los tenga, no se puede poner este sello. La próxima. La empresa ECOCER, certificadora de origen, está en Francia, su sede, tiene delegaciones en todo el mundo prácticamente. Aquí tenía un representante, está en Brasil están los auditores, es una empresa que tiene muchísimos productos que certifica. La próxima. Controla el producto terminado y la materia prima. O sea, nosotras cuando compramos materia prima nos fijamos si tiene ese sello porque nos garantiza
muchas cosas, o sea, que el ingrediente y el procedimiento utilizado sea el correcto, que el porcentaje de origen natural orgánico sea el que necesitamos, que haya una trazabilidad desde el cultivo hasta que llega, que no haya infantes trabajando, que no haya trabajo en negro, se verifica el embalaje, se verifica el etiquetado, la próxima. Y tiene como incumbencia a todo, o sea, al fabricante de la materia prima y al producto terminado. La próxima. Y aquí vemos los logos, ¿no es cierto? Según sea orgánico o sea natural. Y aquí un certificado, cómo presentan cada vez que uno compra una materia prima, el certificado de conformidad de que el producto sea orgánico. La próxima. Y ahí está en el envase. Bueno, la Cosmo Standard sería como la Biblia para los que queremos desarrollar cosmética natural. Es internacional, surge a partir del 2010 y abarca todo. O sea, tiene capítulos donde están los procesos, qué síntesis se pueden obtener, qué no, cuáles son los permitidos y cuáles no, cuáles son los porcentajes, cómo calcular el porcentaje, etc. La próxima. Bueno. Tenemos Cosmos Natural y Cosmos Organic, ¿no es cierto? Todo dependiendo del porcentaje de producto que vamos a llevar. Tienen directivas hasta en la tipografía de letra que podemos poner nosotros si nos pasamos la aprobación de la Cosmos Standard. La próxima. El porcentaje entonces de ingredientes naturales debe ser informado en el rótulo. El packaging debe ser reciclable, los solventes de extracción dentro de los limitados permitidos, como les decía, propilenglicol no se puede usar, se usa glicerina vegetal o butilenglicol, no tiene que ser genéticamente modificados, no nanomateriales, no fragancias y colorantes sintéticos, acepta miel y leche, la próxima. Y el concepto natural incluye, bueno, cuando tenemos aguas obtenidas de frutas, lo consideran que ese agua puede ser, se consideran que suma para el porcentaje, minerales, el distinto origen de los ingredientes, cómo son procesados, la próxima. Y tiene todos los capítulos que vamos a ver, introducción, todo un porcentaje, un capítulo de nanomateriales, sobre los procesos de los ingredientes, cuáles son los de origen animal permitidos, cómo tratarlos, y los procesos como saponificación, capítulo de stem cell, los cálculos, etc. La próxima. Y dos sellos. Aquí tienen la página donde ustedes pueden tranquilamente consultar todos los detalles y les recomiendo que el que quiere empezar a trabajar sobre cosmética natural se tome el tiempo para leer detenidamente la Cosmos Standard. La próxima. La regulación prohíbe el uso entonces de más de 1.300 sustancias que las vinculan, o sea, ¿por qué el prohibido? Con cáncer, con mutación genética, con riesgo en la producción, con malformaciones, o sea, disruptores hormonales, etc. Todos esos son los que ellos hacen hincapié, hasta que no se demuestre lo contrario, no lo dejan usar. Son controvertidos, pero para los que formulamos son prohibidos. La próxima. También están los vegan, que también están creciendo en el mundo, que está íntimamente relacionado con la cosmética natural, pero no necesariamente tiene que ser un ingrediente natural para tener el sello vegan. Por ejemplo, un fluido, un serum que tenga en su formulación silicona, por ejemplo para el pelo, es 100% vegan porque no es de origen animal, y si lo testeamos en personas, puede ser vegan y no tiene por qué ser de origen natural. Entonces, sí, para ellos es importante que no sea testeado en animales y que no tenga ingredientes de origen animal. Entonces puede estar 100% sintético. Está la PETA, que es la People for the Ethical Treatment of Animals, que está creada en 1980, y son los que siguen muy de cerca la aprobación de los productos veganos o cruelty free. La próxima. Y aquí
parte de los sellitos conocidos. Cruelty free significa que no se trató en animales ni es de origen animal. Vegano, entonces, que puede ser de origen sintético, pero que no tiene nada de origen animal. La próxima. Más logos, unos son más internacionales, otros son más encontrados en Estados Unidos y este más en Australia. La próxima. Entonces, ¿cómo elegimos las materias primas? La próxima. Preguntando entonces a nuestros proveedores en sus distintos dossier, todos los detalles que nos aseguran, ven, derivados químicamente, naturalmente, esteres químicos derivados naturales, por ejemplo, tomé al azar, no tengo ningún problema, ningún interés con ninguna marca, la próxima. Ven aquí, entonces, por ejemplo, elegimos un tocoferol y vemos el 70% de origen natural, la próxima. Y así ves, el COSERT aprobado, la próxima. Todo esto es lo que nosotros pedimos a nuestros proveedores para quedarnos tranquilos del insumo que estamos usando, los procesos que llevaron a cabo para obtener la extracción, la próxima. También, aquí también con el porcentaje natural de cada uno de los ingredientes, con el sello de COSERT, la próxima. La próxima. Bien, hay también, así como hay certificadoras, hay organizaciones mundiales que están velando por el crecimiento de esta propuesta en el mundo. La próxima. Por ejemplo, ISEA, que es una certificadora ética y ambiental, es de Italia, y es un organismo certificador muy importante dentro de Italia, que tiene que ver, que abarca no solamente la parte de cosméticos, sino también ganadería, textiles, biocarburantes, y certifica servicios, como por ejemplo también el bioturismo. Entonces, tienen que ver con un cambio de mentalidad, con un cambio de usos y costumbres. La próxima. Y también tienen sus sellos, por supuesto. La próxima. La IBD, que es una certificadora muy importante que está en Brasil, y es la mayor certificadora de América Latina para productos orgánicos, es la única certificadora brasilera cuya certificación está aceptada globalmente, porque también está acreditada por la IFOAM, que es del mercado internacional, la CISO y Demeter, que está en el mercado internacional, que después lo vamos a nombrar también, por USDA, o sea, realmente es una certificadora con mucha seriedad y para el mercado brasilero de referencia. La próxima. Bueno, acá habla sobre los requisitos básicos para esta certificadora. Básicamente son parecidos a todos, porque por algo son reconocidas por las otras internacionales. La próxima. Imocontrol, que es una fundación suiza que ha sido adquirida para cooperar con ECOCERT y también es reconocida para certificar productos orgánicos. La próxima. Vida Sana es otra institución, nació en España. En España hay un fuerte arraigo con todo lo que es proteger a los productores, a los agrícolas, a la salud ambiental, a la salud de las personas, y crecen estas instituciones entonces para sumarse al cuidado de la salud pública, ¿no es cierto?, y del cuidado de los agricultores y de la alimentación y cómo llegan los productos al consumidor. La próxima. Surge en 1974, fíjense, estamos nosotros en el 2020, cuántos años antes en Europa todo esto está vigente, y por eso los traigo como referencia, como para que veamos que estamos un poquito atrasados de pronto. La próxima. Bueno, sigue hablando de que esta institución que estimula la agricultura ecológica en España. La próxima. Otra institución, ACENE,
que también es española y son, agrupa a productores y también ayuda a llegar a concientizar sobre la cosmética natural, ecológica y vegana y no testeada en animales. La próxima. Saben que España está muy adelantada en todo esto, también tiene sus sellos, fundamentalmente también el de no testeo en animales bajo ningún concepto. La próxima. Ecovalia, también es otra organización en España, y que promueve la producción ecológica y el consumo responsable. La próxima, sin fines de lucro. Han tenido ferias, por ejemplo, tienen su presencia en la Organic Food, con stands. La próxima. Bueno, en Argentina tenemos la OIA, que es la Organización Agropecuaria. Sobre todo ellos regulan mucho todo lo que es la agroindustria, la agroproducción, controlan mucho todo el origen orgánico de todo lo que consumimos. Tiene una presencia en cosmética, pero un poco tibia. Yo no tuve la oportunidad de poder ver los beneficios de los sellos de OIA en cosmética, pero ellos ofrecen ese servicio también. Y también tenemos la próxima, otra institución en la Argentina, que es Letis, que ellos actúan como tercerizando el proceso de las certificadoras internacionales, como que les adelantan trabajo y son reconocidas, la próxima, por las más importantes certificadoras internacionales. Sí, la próxima. Ven, la Unión Europea la reconoce. La próxima. También USDA. La próxima. Bueno, la certificación ISO 16128, que es una certificación que habla sobre todo lo que es los ingredientes cosméticos. Tuve la oportunidad de escuchar a Emiro Couri en la BioGreen de Brasil, que tuve la oportunidad de participar en un evento precioso que tuvimos este año también online, de muy buen nivel. También en la Argentina tenemos a Silvia Pérez Damonte como referente para las certificaciones ISO 16128, la próxima. Y ellos hablan sobre todo de definición y caracterización de los ingredientes. Ayudan mucho en ese tipo de rol. La próxima. Estamos con el tiempo. Específica para el sector cosmético, tiene una norma específica. Es un marco de referencia lógico y consistente para ingredientes y productos cosméticos naturales y orgánicos. Promueve una mayor elección de ingredientes naturales y orgánicos y promueve la innovación. La próxima. Bueno, no aborda esta norma la comunicación, o sea, el etiquetado, las alegaciones, la seguridad humana y ambiental, no tiene en cuenta las consideraciones socioeconómicas, como por ejemplo el comercio justo y el material de acondicionamiento. La próxima. O sea, hace foco en los ingredientes. Y después también tenemos la Demeter, que es también internacional, y abarca no solamente las condiciones del cultivo, sino todo lo que está rodeando al ámbito del cultivo, los animales, o sea, la flora, la fauna, todo lo que va a rodear a ese cultivo orgánico que nosotros vamos a certificar. Existen en Paraguay, existen en Chile y en muchos países del mundo. No existe en Argentina. La próxima. Bueno, aquí un paseo por el mundo para mostrarles cómo son los productos terminados. Vamos a tratar de ir un poquito rápido. Adelante. Por ejemplo, Botanics, de alguna manera como que está tratando de llamar la atención de qué tipo de producto es. La próxima, el poder de las plantas, dice. Esto es de un spa que se llama Sotis y que tienen su línea tradicional y tiene una propuesta de productos orgánicos para el que quiere hacer ese tipo de tratamientos. Y los sellos, ven acá bio. La próxima. Botanical Innovation, entonces también en la comunicación,
están nombrando que está marcada francesa, la cantidad de patentes tiene, que está dermatológicamente testeado, su filosofía, belleza por la naturaleza, 80% de sus ingredientes son de origen animal, que no tienen aceites minerales, sin sistema de preservantes de parabenos, la próxima. O sea, el tema es la comunicación, ¿no? Otra, okay, Organic Skin Care, un protector solar, también, esto es americano, Botanics también, 100%, ¿ven? Con aceite orgánico, la próxima. Bueno, aquí también el sello está un poco lateral, pero exhibiendo su sello del producto certificado. Bueno, esto ya en el urbano, o sea, Organic Spa, Organic Avenue, o sea, muy inserto en otras sociedades. Este es un jabón, este es americano, o sea, está certificado por USDA, a ver la próxima. Y aquí, bien claro los ingredientes, que no tiene ningún tipo de colorantes sintéticos, benzil, lauril, sulfato, como claim. El 100% packaging reciclable, o sea, se refiere al packaging secundario. La próxima. La próxima. Todos aquí estoy mostrando, ven, los sellos que están exhibiendo. Terra Naturi. La próxima. Sellitos, certificando, bien clara la formulación. La próxima. Acá con aceite de lavanda, el shampoo, biotesteados, 99% de ingredientes orgánicos, naturales. Bueno, acá distintas repisas de perfumerías, de farmacias con distintas propuestas, Natur Cosmética. Bueno, conceptos nuevos en donde detenernos, el Clean Beauty. Esto no es una certificación, es una manera de transparentar al que el que elabora, que se compromete, digamos, de alguna manera con el consumidor diciendo que sus productos son creados sin ingredientes irritantes, que los productos son éticamente seleccionados, que son libres de parabenos, o sea, libre de crueldad animal. Entonces lo llamamos como la belleza limpia. Y el Clean Beauty es un concepto que viene también pisando muy fuerte. Hay marcas como Sephora que tiene su sello Clean Beauty de una línea de productos. La próxima. Básicamente sí, dice eso, la transparencia en la etiqueta, decir lo que tienen, ¿no es cierto? Sin ingredientes tóxicos, cuando hablamos de ingredientes irritantes, controvertidos, sospechados, se refieren a todo esto. La próxima. El concepto Clean Beauty va aumentando y ya el Clean Beauty va a ir superándose. La próxima. Por Transparent Label y por Conscious Cosmetic. Transparent es la etiqueta con todos sus sellos, como decía el anterior, que decía el USDA. Y el Conscious relaciona no solamente al cosmético en sí, al producto, sino qué impacto tiene ese producto en nuestro medio ambiente. La belleza azul, o sea, qué pasa con ese envase cuando llega al mar, qué pasa con ese producto que vamos a meternos en una piscina o en los mares, su efecto en los corales, cómo los daña, cómo tenemos que tener presente que nada es gratuito. O sea, estamos sufriendo las consecuencias de alguna manera de que el planeta está diciendo basta de algunos excesos que hemos cometido. La próxima. Bueno, si vamos a usar un protector solar, también que esos filtros, por favor, sean seleccionados, que sean biodegradables y que no dañen al mundo marino. Se puede agregar ceras de abejas, de caléndula, jojoba, que son más biodegradables en las emulsiones y que no van a dejar un residuo dañino en nuestros mares. La próxima. Bueno, durante toda esta pandemia he tenido la oportunidad de ver un montón de series y programas que tienen que ver con la biodiversidad, con la naturaleza, con el contactarnos, pero si les importa solo lo que está pasando a nuestro planeta
Les recomiendo esta serie de Netflix. No es una serie muy larga. A mí me conmovió muchísimo, Down to the Heart. Es un actor, with Zac Efron, que lleva testimonios de distintos países y cómo han llevado acciones para cuidar el medio ambiente. O sea, no hablamos solamente de cosmética, sino, por favor, también del planeta. Creo que es la última, la próxima. Bien, aquí los agradecimientos, en principio a FELASC, porque realmente se han puesto el sombrero y la acción para poder compartir Latinoamérica estos momentos de creatividad, de estrechar lazos, de podernos comunicar, de poder decir, bueno, este seminario me gustó o no, pero me acerqué a gente que no conocía. Realmente estoy orgullosa de cómo ha podido transformar este obstáculo que sería el no vernos en los congresos físicamente para esto que es mucho más estrecho, mucho más continuo. Realmente muchas gracias por todo el esfuerzo que hicieron. He podido probar la trastienda de todo esto y es muchas horas de trabajo. Por supuesto, muchas gracias a mi querida Asociación de Químicos Cosméticos que me dio la oportunidad de estar, de elegirme como representante para este tema. Gracias, Daniela, gracias a la comisión directiva que aprobó la oportunidad de que podía estar hoy con ustedes. La próxima. Creo que hay una más, ¿o no? Bueno, que espero que para el 2021 salvemos a nuestro planeta de este virus, de esta pandemia, que podamos haber aprendido mucho, mucho, mucho en este momento de introspección, de ver cómo replanteamos cada una de las acciones que hacemos. Les agradezco de corazón esta hora y más que me estuvieron escuchando. Y estoy abierta a si quieren alguna pregunta. Bueno. Muchas gracias, Claudia. Acá tenemos un montón de preguntas, pero todos agradeciendo la presentación, todos quieren acceder a la presentación, todos felicitando por el nivel. Le mandamos un fuerte saludo a la sociedad chilena que acá te está felicitando y te agradece por la presentación. Gracias. Y arrancamos con las preguntas, Ana. Sí, sí, por favor, Daniela, dale. Ok. Bueno, son, como te dije, un montón. Vamos a ver si tenemos tiempo y si no, Claudia muy gustosamente va a contestar todas. Lo prometo. Las pondremos junto con la presentación, ¿sí? La primera, Clau, dice, ¿el sodio cocoil y cetionato para hacer shampoo sólido es permitido en cosmética natural? Mira, yo no me acuerdo el listado exacto de todas las materias primas permitidas y no. Pero no tengo problema en ayudarte a descifrar ese tema. Ok, perfecto. Bueno, acá querían acceder a la presentación, otros que querían acceder a la presentación. Dice, mencionas siliconas. ¿A qué siliconas te referís? Bueno, lo que prohíbe la Cosmo Standard y todas las certificadoras son las siliconas derivadas de petróleo. O sea, sabemos que el silicio y todo el origen tiene un componente, el petróleo también es un producto natural, pero todos los procesos que llevan para obtenerlo son procesos que la Cosmo Standard no aprueba para utilizar en cosmética. Pero hay siliconas vegetales, hoy hay alternativas, así que si es por el tema sensorial, hay proveedores que ya promueven materias primas, silicona natural. Acá la próxima dice que Vichy está informando el porcentaje de ingredientes naturales en algunos productos cosméticos y la pregunta puntual es si es o no un cosmético natural. ¿Cuál? Vichy, por ejemplo, te dice un 97% de ingredientes naturales. La pregunta es si eso es un cosmético natural. A ver. Puntualmente habría que ver ese porcentaje, si nosotros decimos, estamos en ese gris, ¿no? Cuando decimos con un 7% de ingredientes naturales, es eso, es un producto que tiene 7% de ingredientes naturales, no es un cosmético natural, es con ingredientes naturales. ¿Sí? Está claro.
la siguiente lo toma como un claim, quiere destacar eso, como aquel que dice un shampoo con, no sé, 5% de aceite orgánico de argán, fantástico, y el resto que tiene. Entonces, para él que quiere cosmética natural, no le alcanza con que tenga solamente ese porcentaje del aceite de argán, ¿sí? Pero tenemos una paleta de propuestas y cada uno adhiere a lo que quiere. O sea, aquel que le gusta la cosmética de Vichy y considera, ay, qué bueno, ahora agregó esto que es natural, y bueno, para él es que bueno, pero para el que quiere solamente natural y ya no le cierra Vichy. Ok, ¿la vida útil de los cosméticos naturales es más corta? No. Un cosmético natural requiere de los mismos controles que un cosmético tradicional. Quiere decir, la aprobación por ANMAT, si hablamos de aprobación por ANMAT, estamos hablando que se hace en un laboratorio habilitado, con director técnico, con buenas prácticas de manufactura, y por supuesto se hacen todos los ensayos de estabilidad y para saber realmente esa formulación, si es potable utilizarla hasta 2 años como la cosmética tradicional. Y eso es lo que se pone muchas veces, se pone también vencimiento. Ahora, si esa cosmética natural, que yo no lo nombré, es artesanal, eso en general lo hace alguien con muy buena voluntad, con mucho amor por la cosmética, pero bajo ningún control. Yo no digo que lo están haciendo mal, digo sin control. ¿Sí? Entonces, bueno, en el mercado ha crecido muchísimo la oferta de la cosmética artesanal, sobre todo en la de los shampoos sólidos. Sobre todo, porque es de una elaboración sencilla. Pero hay de todo, de las ferias que venden cosmética artesanal. Y eso es nada, es la confianza que el usuario tenga en el que compra, pero ahí no tenemos vencimiento, no tenemos ningún tipo de seguimiento, de nada, ¿no? Pero yo no soy ANMAT, para oponerme. Justo acá hay una pregunta de ANMAT, dice, ¿ANMAT permite el uso de materias primas certificadas como orgánicas extranjeras? Por ejemplo, Ecocert, Cosmos, etcétera. Sí, chicos, como cualquier materia prima que tenemos de afuera. Todo tenemos de afuera, mucho tenemos de afuera. En Argentina y en el mundo. Tenemos materias primas nacionales que no todas acceden a una certificación Ecocert, otras tienen una certificación OIA en Argentina, o Letis. No todas consiguen la certificación orgánica, excepto que quieran exportar. Y entonces, bueno, prefieren gastar ese dinero, invertirlo, mejor dicho, no gastarlo, en una certificadora para salir al mundo. Pero sí, materias primas tenemos de todo el mundo, de todo el mundo. Perfecto. Y llegan con el certificado. La siguiente. Si se desarrolla un cosmético que no se testea en animales, ¿se puede usar el claim no testeado en animales? ¿Se necesita certificar? Bueno, ahora ha salido hay una certificadora para veganos, vegan, que creo que está ofreciendo el servicio para chequear que nada sea de origen animal, y no sé si también anexan el cruelty free. Vos podés poner el logo comunicándole a tu usuario que ese producto no ha sido testado en animales, cuando hace falta testear en animales, porque esa es otra trampilla, porque no siempre hace falta testear en animales. El grado 1, que es un producto que no requiere un testeo en animales, no lo vas a hacer porque no te lo piden más. Ahora, cuando te lo piden, que son los grados 2, los para niños, para bebés, ahí sí, si vos lo hiciste in vitro o en seres humanos, está bueno comunicarlo. Vos me habías dicho, Daniela, una vez que Just no permitía poner ese logo en Europa. Sí, y yo correcto. Te decía, qué lástima, porque la verdad que en Europa por ahí saben que no se testea en animales, pero cuando viene la Argentina no saben que eso es así. Hay que ser justo con todos. Todos tenemos que tener la misma oportunidad de comunicar cuando es algo serio.
Ok, vamos con la siguiente. Dice, ¿qué colorantes son permitidos como naturales? ¿Dónde puedo encontrar esa información? En cuanto a fragancias, ¿cómo o cuáles son naturales? ¿Qué tengo que pedir u observar? Bueno, lo que vos me pediste es una reunión personal para que yo te cuente todo eso. Pero bueno, hay, mira, yo lo que te digo es, no sé si sos de Argentina o dónde, pero hay proveedores específicos de pigmentos naturales y de fragancias naturales. Y si no, también poder recurrir a fragancear con aceites esenciales naturales. Tenés esa posibilidad. Y por supuesto que tu proveedor te garantice que sean 100% naturales, y si no, tenés una manera de probarlo, que es poniendo un papel secante, dejándolo evaporar, y si no queda otro residuo es porque es puro, ¿sí? Es aceite esencial y no tiene otra dilución. Pero es muy importante confiar en los proveedores. Y hay proveedores que te van a mostrar el certificado de que ese pigmento es natural. Hay listados, no es una paleta de colores como los sintéticos, pero tenés para hacer, poder ponerle color, ya sea tu maquillaje, tu labial, hay. ¿Es de Argentina, Daniela? Es que, ¿sabes qué? Me están mandando por el chat y no veo de quién es la pregunta. Ah, bueno, porque si es de Argentina... Falta, si vos lo tenés el costadito de acá. En la revista Cosmética, la revista Cosmética de la Argentina, tiene un montón de proveedores y ahí vas a tener proveedores de pigmentos naturales, de fragancias naturales, en la revista Cosmética. A nivel internacional no conozco, pero pueden pedir en la revista si les pueden pasar a lo mejor ese dato, ¿no? Dani. Sí, seguro, seguro. En la biblioteca. Vamos a revisar bien, porque yo estoy salteando preguntas, porque no nos da el tiempo, porque son tantas. Entonces, después Claudia va a contestar y ahí ya tiene la persona y le vamos a contestar directamente a la persona. Y vamos con la última, ¿les parece? No sé si entraron más, pero bueno, ¿existe alguna regulación o entidad regulatoria que observe y sancione los claims no cumplidos? Hallando, qué bueno sería. Hablando de cosmética natural. Qué bueno sería. Armémosla. No hay. No hay. Lamentablemente no hay. O sea, les he mostrado que en España sí hay instituciones que se ocupan de chequear esas cosas y, por supuesto, sacar sus listas negras y denunciar, etc. En nuestro país no hay. Perfecto. Antes estaba medio, la parte de publicidad estaba reglamentada antes con penalidades, pero a veces las penalidades cuando la empresa es muy grande es una cosquilla, pagan y siguen. Claro, no afecta tanto. Ok, bueno, muchas gracias Claudia. Las próximas preguntas las vamos a contestar por mail. Muchas gracias Ana por la invitación. Y le damos la palabra a la presidenta de FELAS, Ana Regina. Muchas gracias, de verdad, Claudia. Impresionada, como siempre. Muy agradecida, Daniela. Y queremos entonces, pues, leerte este diploma de reconocimiento que te entrega la FELAS, la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Ciencias Cosméticas. Con mucho orgullo, con mucho agradecimiento y con todo el placer del mundo te entrega a ti, Claudia. Groisman, por tu valiosa participación como expositora en este webinar Cosmética Verde, representando a tu asociación argentina. Hoy te firmamos, pues, Daniela y tu servidora, y le entregamos también a la asociación que permitió que pudieras estar hoy con nosotros, representando también a su presidente. Así que muchísimas gracias de verdad a ambas. Es un gusto, saben que FELAS es de ustedes y para ustedes también. Y para todos los que nos acompañan, los invitamos entonces a nuestra próxima charla, que la tendremos el martes 10 de noviembre. Tenemos expositores también de Latinoamérica, es sobre biodiversidad en el mismo horario, y tenemos a Jane Rojas de Venezuela, a Joao Hansen y Luis Marinello de Brasil, a la doctora Karen Bravo de Colombia y a la doctora Zuly Cruz de Centroamérica y Guatemala. Así que en noviembre queremos vernos un poquito más, vamos a tener
primero Dios, dos webinars donde nos vamos a ver, pero el próximo, para que reserven desde ya su agenda, es el martes 10 de noviembre, misma hora. Quiero agradecer también a la Sociedad Mexicana que nos facilita la plataforma en donde nos estamos encontrando, a su presidenta Eva Ramos, a Jessica, a todas las personas que nos apoyan, a Cristina. No podemos dejar de mencionar, así que muchas gracias. Y también los invitamos a que nos sigan en nuestras redes y nos contacten. Estamos en Instagram, estamos en Facebook, en FELASC y en nuestra web, donde pueden encontrar el video de esta presentación magistral que nos dio Claudia, donde también vamos a poder colocar las preguntas y respuestas que ella nos permita y estar cerca siempre con este objetivo que tiene FELASC de llegar a toda Latinoamérica y un poco más allá. Así que muchísimas gracias por estar. Que tengan una muy feliz tarde. Claudia, gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Muy feliz tarde para todos. Gracias. Muy feliz tarde.